Para empezar a contar, pido licencia primero. Vamos a representar... Preocupado caballero, tieso, loco de papada, una historia horripilante. Digo la pura verdad, señorita delicada de curva narga oscilante. ¿Eh? Un cuento de gran maldad. Es la historia repugnante de Clotario Demoniax. Muy hijo de mala madre, sin honra ni dignidad. Para empezar a contar, pido licencia primero. Señores, son las mañanas de Clotario Demoniax. ¿Qué tal? Bienvenidos a Más Cultura. Acaban de ver un fragmento de La repugnante historia de Clotario Demoniax, una obra de teatro para títeres escrita por Hugo Iriart, uno de los dramaturgos mexicanos más prolíficos y, bueno, goza de una reputación muy importante para la crítica, ya que el teatro que hace de alguna manera conforma el centro de su obra, a pesar de que él se formó como escritor y filósofo, tiene también ensayo, tiene novelas, tiene incluso libros sobre tratados que más bien como del buen vivir y, bueno, siempre le imprime este ambiente divertido a todo lo que hace y eso es lo que podemos encontrar en La repugnante historia de Clotario Demoniax. Quédense con nosotros y vamos a charlar con los responsables de esta puesta en escena. Cuando la imaginación de un dramaturgo se une al talento de un artista, surge La repugnante historia de Clotario Demoniax, obra y icono del teatro de títeres en México, debido a que exalta personajes emblemáticos de la comedia del arte. Una obra diferente, donde el protagonista es en realidad un antagonista, debido a que representa la maldad y mezquindad absoluta. Es una historia de manipulación, delante y detrás del escenario. Esta obra nos representa mucho como grupo, el trabajo. Hemos trabajado esta obra durante muchos años. Y representa quiénes somos como artistas y titiriteros. Y es divertida. Creo que se ríe, es muy catártica en los temas, en cómo tratamos los temas. Se puede decir que somos políticamente incorrectos. Y eso es como que importante ser. Como que uno en el arte se tiene que atrever a ser como no es uno en la vida real. Porque a lo mejor uno en la vida real puede ser, pues es una persona buena onda, cortés, amable. Y entonces los personajes que uno hace en escena no se tienen que parecer a uno. En la cordillera de Pipopopidarma. En escena, estas figuras cobran vida para convertirse en personajes encargados de contarnos una historia inteligente, lúdica y divertida. Hugo Iriart es el creador de esta comedia escrita especialmente para Tinglado Teatro. Obra impregnada de tradición que capta perfecto la esencia del teatro clásico de este género. Y a la vez ofrece una propuesta innovadora. Voy a aplastar. Aquí podemos ver cómo los personajes dejan su tradicional forma de títeres para convertirse en humanos. Así van alternando cada una de las escenas. Le escribió Hugo Iriart y lo escribió especialmente para nosotros hace como ya varios años. La idea era que yo había hecho un viaje a Europa y vi algo del guiñol que se hace allá, que es un tanto el guiñol del cual se influyeron mis abuelos para fundar el guiñol aquí en México a principios de los años 30. Entonces, quedé bastante impactado. Entonces, yo le platiqué mis impresiones de ese guiñol, muy de cachiporra, de golpes, y muy, muy catártico, muy de reivindicación del personaje víctima, ¿no? Que así se define el guiñol, es un personaje víctima que al final se reivindica a palos, no a golpes. Y en este caso, pues le pedí a Hugo que escribiera esta obra donde nosotros como artistas nos pudiéramos reivindicar, si no en la vida real, por lo menos en el escenario. Es una farsa descrita por Hugo Iriart, especialmente para el grupo. La estrenamos en 1993. Y desde entonces a la fecha la hemos estado dando con breves periodos de inactividad
según la época. La reestrenamos hace un mes, hace un año aproximadamente. Estuvimos previamente a esto, como unos 3 años inactivos con esta obra, haciendo otros trabajos. Y hace un año tenemos este nuevo elenco. Estamos Pablo Cueto y yo, que estamos desde el principio, y hay otros 4 compañeros. También no escribe tan literalmente, pero hay como... De alguna manera nos preguntó quién estaba en ese momento, quién estaba en el montaje, quién iba a participar. Y bueno, nos conoce, entonces él, en base a eso, nos va creando un personaje conforme lo que nos está pasando en la vida. Yo me acababa, en ese momento me acababa de separar de mi primer matrimonio, entonces, y cositas fue incorporando en la obra de lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que se nos cuenta en la repugnante historia de Clotario Demoniax. Al principio la historia podría parecer más bien para un público infantil, ya que parece estar muy plana, sin sobresaltos, quizá hasta predecible, porque se nos presentan 3 personajes, el malo, el bueno y la princesa que tiene que ser rescatada del malo, que por supuesto es Clotario Demoniax. Después nos vamos enterando que la trama se complica, los personajes dan para mucho más y nos enteramos de que hay también otros niveles narrativos. En algún momento es necesario que el villano nos cuente una historia y de alguna manera para él es hacer trampa que esa historia a su vez incluya otra historia que a su vez todavía contiene un relato más. Y bueno, esto es un despliegue de lo que es capaz Hugo Iriart en la narrativa, pero también de lo que es capaz la compañía para desplegarnos esta capacidad de contar historias con herramientas propias del teatro de los títeres, que a su vez tienen herramientas más pequeñas, como si fuera un pequeño metateatro, por decirle de alguna manera. También los recursos de producción que tienen, ellos nos van a contar sobre las posibilidades que explotan ahí del mundo de los títeres. Así que seguimos aquí charlando de la repugnante historia de Clotario Demoniax. ¡Marcelina va a estar feliz! ¡No lo creo! ¡Es una lástima! ¿Qué dices? ¡Que no vas a llegar a la cima ni te vas a casar con Marcelina! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué? ¿De qué hablas? De que la bella Marcelina es para mí. Para mí nada más. Yo me voy a casar con ella, no tú. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué tienes? ¿No será mal de montaña? No tengo nada. Estoy perfectamente bien. En perfecto uso de mis facultades mentales. ¿Y tú? ¡Vas a rodar, puerco! ¡Ay! ¡A rodar! ¡A rodar, se ha dicho! ¡Y dame mi mochila! ¡Dámela! ¡Torpe! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Guau! La obra empieza en una escala, en una montaña. Van subiendo al Diente de Gato, que así se llama la cumbre. Nos lleva a Galatrava, que es donde vive supuestamente Marcelina. Entonces, son lugares como muy fantásticos. Pero todo gira alrededor de Clotario Demoniax, que anda persiguiendo todo el tiempo a Marcelina. Es la historia de Clotario, monstruo manipulador, hipócrita y sin sentimientos, siempre aprovechándose de los demás. Miente e intriga para conseguir sus objetivos. Todo inicia cuando Clotario y su amigo realizan una expedición a la montaña Diente de Gato. Ahí, traicioneramente, Clotario mata a su compañero para poder tener el amor de Marcelina. ¡Qué dolor! ¡Ay! No necesito decírtelo. Murió en mis brazos, Marcelina, pero antes, en su agonía, tuvo tiempo de confiarme su última voluntad. ¿Su última voluntad? Sí. ¿Qué te dijo? Me pidió una cosa. ¿Cuál? Me suplicó. ¿Qué? Que me casara contigo. ¿Eso me pidió? Eso me pidió
y yo le juré que cumpliría su voluntad, pero... ¡Ay, qué raro! ¿Pero qué? Pero si tú lo quieres, si te niegas a cumplir la última voluntad de este muchacho maravilloso que tanto te quería... Es que... ¡Juré! Porque, bueno, se estaban muriendo. Es que él no te quería dejar sola y desamparada, sino bajo mi firme protección. Este malvado y astuto manipulador, en su afán de conseguir el amor de Marcelina, no le importa mentir y atropellar. Solo hay alguien que sabe sus verdaderas intenciones y lo enfrenta. Es Isidoro Moscón. ¡No confía en ese doctor! ¡Clotario demoniaco! ¡Cállate, quieres! ¡Era su maestro! ¿Qué? Mi Juanito lo quería y lo respetaba mucho. Muchísimo. Pero... ¡No digas nada! Es que, digo, ¿cómo le pudo haber dado su última voluntad? ¿Me estabas oyendo? No. ¿Cómo? ¿Eso no se hace, Isidoro? Pero yo... No. Escuchar lo que otros hablan. Muy mal, Isidoro. Muy mal. Es que, digo, ¿cómo le pudo haber dado su última voluntad? ¿Cómo pudo morir en sus brazos? ¡Cállate! ¿Cómo pudo morir en sus brazos si con los rebotes de la caída se le desprendió la cabeza? ¡Cállate! Es sobre la maldad, es el tema. Y Clotario de Monegas es un personaje muy malo y toda la obra se la pasa persiguiendo a Marcelina. Asesina a su mejor amigo y le cuenta a Marcelina que fue un accidente y que en sus brazos su amigo Juanito le pidió que se casara con ella para protegerla, ¿no? Ahí empieza, pero siempre está en disputa Moscón, que es el Pulcinella, que todo el tiempo pues se están disputando el amorío de Marcelina y todo esto, esta historia la va llevando un narrador que Pablo Cueto lo interpreta, es el director del montaje también, él va llevando y nos va llevando a lugares rarísimos de la imaginación de Guiriard. Bueno, somos cuatro actores en escena, o tres hombres y una mujer, y de alguna manera cada uno representa un aspecto de... como un personaje arquetípico. Clotario de Monegas representa la maldad, Isidoro Moscón el ingenio, el personaje femenino de Marcelina Picolina es la ingenuidad y el personaje, el que yo hago, es el narrador, pues simplemente va llevando la trama. Luego hacemos otros personajes también en la obra, como yo hago Lola la Gorda, otro compañero hace al locutor, es un programa de radio. ¡Guárdame un momento! Es así como frente a frente, testa a testa, se confrontan la maldad y el ingenio a través de los personajes Clotario y Moscón. Isidoro Moscón es inteligente y brillante, doctor en letras y mago de la bambalina. Escucha todo, calcula todo, descubre todo y se ubica en los lugares precisos. Es el único amigo de Marcelina que le advierte de las oscuras intenciones de Clotario. Hay un juego de donde se están disputando entre la maldad y el ingenio, o sea, Clotario y Isidoro Moscón, se están disputando a ver quién se queda con Marcelina, ¿no? Entonces, Clotario persigue muy insistentemente a Marcelina y ella como que se le ve escabullendo siempre en la obra. Entonces, él sigue, persigue y ella se le va escabullendo y como que Isidoro Moscón le va ayudando a escapar. Los responsables de presentarnos la repugnante historia de Clotario de Monegas son la compañía Tinglado Teatro, que entre sus varios integrantes tiene indudablemente al centro a Rolando García y a Pablo Cueto. Tienen más de 30 años trabajando juntos y se han presentado con mucho éxito en varios lugares de México. Hay que hablar primero de las capacidades que podemos ver en esta obra, porque cada una de las partes merece ser destacada. Para empezar, ya hablamos de la calidad del texto de Hugo Iriarte. Y bueno, cada una de las partes de los muñecos, por ejemplo, se nos presenta una gran gama, una constelación de títeres de todos tamaños. Empieza haciendo teatro guiñol y continúa presentándose con otro tipo de títeres, algunos que rebasan el tamaño de la figura humana. Otros, también hay un narrador, que es el actor Pablo Cueto, que se nos presenta de frente, dando paso a que las acciones continúen. Y el escenario en sí mismo es una pieza que hay que destacar porque es muy versátil.
Es una pequeña caja que digamos que tiene tres niveles y cada uno de ellos se vuelve una parte del teatro. Y bueno, está configurada por muchas herramientas. De repente podemos ver que salen de ahí montañas, que sirve para hacer invocaciones en ritos que no son desconocidos. Y todas estas partes tienen compartimentos secretos de los que continúan sacando historias. Por ejemplo, en la parte donde se nos complica un poco la trama, hay un libro del cual sacan un teatro, que es a su vez un escenario, y de ese mismo va saliendo un personaje, y ese personaje tiene algún artilugio también. En fin, es una maravilla. Con sus artes oscuras, Clotario logra su tan anhelado objetivo de casarse con la inocente y dulce Marcelina. Pero para poder consumar su amor, ella establece sus condiciones, que resulta ser un juego divertido, con grandes beneficios para el espectador. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué? Antes te pido que sigamos la costumbre nupcial del país. ¿Qué costumbre? ¿De dónde eres? De Charamandraga. ¡Charamandraga! ¿Dónde es eso? En mi país, durante la noche de bodas, el novio tiene que contar cuentos. Un cuento por cada prenda que la novia se quita. No puede ser. Sí, somos muy literarios. ¡Qué atraso! Ni los aborígenes de Australia en las nupcias es el colmo. Clotario, yo no te conocía esa impaciencia. Está bien. Está bien. Me someto. La costumbre es la ley. Así, es entendible por qué este montaje es ícono de su género, ya que cada uno de los personajes, cada uno de los elementos, están cargados de intenciones y significado. Todos ellos emblemáticos de los títeres de Cachiporra. El corset, ángel mío. Clotario de Moniax, que representa la maldad, es encarnado por un títere que toma su imagen y personalidad de Poe Inglés. Es el clásico personaje que cuelga al verdugo, encarcela al policía, golpea al juez. Es lo que quizá todos, en el fondo, deseamos ser. Y el tratamiento del espacio, cómo trabajamos los títeres, es pues de alguna forma no común, ¿no? Es el teatrino que está aquí atrás. Y es un pequeño teatrino antiguo. Esa es y los títeres son antiguos. Un títere es una copia de un Punch inglés. El personaje principal que hace Clotario de Moniax. El títere de Marcelina es una reproducción, una copia de un títere chino antiguo también. Moscón es un polichinela clásico de la comedia del arte que se usa mucho en los títeres. Entonces son títeres antiguos, pero a partir de una estética antigua hacemos una propuesta diferente, una puesta moderna en el uso del espacio. Entonces el teatrino parece que se desdobla y hacemos una escena por un lateral, por otro lado, en medio, abajo, arriba, usamos todos los espacios. Y eso parece que es lo interesante, ¿no? de esta propuesta teatralmente hablando. Cada uno de los personajes conservan la magia propia de los títeres, pero con el carácter que les da el talento desbordado que se encuentra tras de ellos. A Pablo Cueto, cofundador de Teatro Tinglado, su estirpe lo delata. Lleva el arte en la sangre, que lo acompaña desde la cuna. Su madre y abuelos tienen un prestigio y una larga tradición en el mundo de los títeres, en México. El arte de los títeres se ha convertido en la vida de estos hacedores de personajes, incapaces de sustraerse a su encanto casi hipnótico. Una vez vi a Tinglado, Teatro Tinglado se acaba de conformar. Los vi a principios, muy a principios de los 80, creo que fue en el 80,
Y me llamó mucho la atención una escena donde están representando dentro del Quijote una escena donde hay un retablo y va un caballero medieval en caballo, va así y atrás van girando los árboles. Entonces, para el público da la idea de que él va cabalgando en un gran bosque, ¿no? Y simplemente son unos arbolitos que van dando vuelta y el caballito que va hacia arriba y hacia abajo que parece que va cabalgando. Y todavía con un palito uno le hacía así la capa, ¿no? Para que pareciera que va de plano a una gran velocidad. Eso me llamó mucho la atención. La posibilidad, me pareció que era muy mágico lo que nos podían dar los títeres escénicamente. Entonces, por ejemplo, los títeres, una de las características es que puedes hacer una tormenta con rayos y todo en un pequeño espacio, ¿no? Eso es una de las ventajas que nos dan los títeres, el manejo de los espacios y las proporciones. También el manejo del absurdo. Otra de las características importantes es que en los títeres la metáfora se hace literal. Por ejemplo, si alguien dice, ay, me traga la tierra, pues se lo traga literalmente a un títere, ¿no? Y con un actor, bueno, no se puede hacer, pero es más difícil. Y hay quien mete un coche al escenario y caballos y establos y todo. Pero es caro, en cuanto a la producción es muy caro hacer eso, no cualquiera lo puede hacer. Y además necesitas un teatro, por ejemplo, con foso y todo. Y con los títeres, pues no necesitas todo eso, lo puedes hacer en un pequeño espacio, hacer lo mismo, físicamente hablando, ¿no? También el actor te lo puede dar con el trabajo interno, pero bueno, físicamente lo puedes representar con títeres. En una época también hice escultura y me dediqué un poco a las artes plásticas, pero ahora sí nos... Ya me fui dedicando al títere, al teatro y a los títeres. Y ahora también hago teatro en miniatura. Durante el desarrollo de la obra, se puede disfrutar de su originalidad y versatilidad, de los recursos artísticos que permite que disfrutemos de historias dentro de la historia. Con destreza manual e imaginativa, la historia tiene un final inesperado. Se rompen los esquemas de los personajes emblemáticos, mientras que, poco a poco, se integran nuevos personajes que nos llevan a la carcajada espontánea. 20 y 20 por cabeza y 60 para ti. En acciones mayoría, 60 para el maestro, manejó la compañía, aceptó. Al final se disputan y entra otro personaje ahí siniestro, parecido a algunos personajes que conocemos en México. Se llama Lola la Gorda, es la reina de la mafia, ¿no? Digo, cualquier parecido con la realidad mexicana, pues no es coincidencia, es como muy... Ella es Lola la Gorda. Al final se enfrentan Moscón, Clotario de Moniax y Lola la Gorda se enfrentan entre ellos y al final salían para ir tras la búsqueda de Marcelina, que resulta ser heredera de una gran fortuna. Hay muchas buenas razones para ir a ver la repugnante historia de Clotario de Moniax. Ya hablamos de los elementos que la componen. Y bueno, el mismo Francisco Beberido, una de las personalidades más importantes en el país en cuanto al teatro, y bueno, sobre todo con el teatro de títeres, ha dicho que en esta obra pues es muy especial cada presentación. ¿Por qué? Porque es de la mejor dramaturgia de México, presentado por una de las compañías más importantes y además presentando uno de los textos que son como imperdibles en el teatro de títeres mexicano. Y además, porque explora todas las posibilidades que se pueden hacer en cuanto a la producción para una obra de títeres. Desde el escenario en el que se nos cuenta la historia, la cantidad de títeres, la versatilidad que tiene cada uno de los personajes, tiene un final que también es muy interesante. Y bueno, por todos los elementos que le van dando poco a poco, una historia que empieza muy simple y va creciendo, va subiendo de tono, se va volviendo también más divertida, más entrañable conforme nos enteramos de lo que son capaces de hacer los personajes y sobre todo es muy divertida, muy recomendable para quien no esté inmerso en el mundo de los títeres y quiera una probadita, bueno, no se pierda la repugnante historia de Clotario de Moniax. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima. El arte, sobre todo en los títeres, funciona mucho así que uno se puede permitir ser el malo, el gandalla, el villano, el que se porta mal. Una cosa es que no nos permitimos en la vida cotidiana. Detengámonos aquí, en la orilla de lo incomprensible. Es hora ya de terminar.
Volaron los pavos reales rumbo a la Sierra Mojada. Señores, son las mañanas de Clotario de Moniax. No termina aquí la historia del horrendo de Moniax, pues la maldad en el hombre no puede tener final.